más información de todas las carreras de humanidades en carreras.fhu.unce.edu.ar y sino también chequear en las redes sociales de humanidades, en la fanpage de Facebook o en facu.humanidades, que es nuestra cuenta de Instagram, ¿sí? Bueno, en este momento nos toca conversar, nos toca conocer lo relacionado a la licenciatura en sociología, que es una de las carreras más tradicionales en el ámbito de la Facultad de Humanidades. Hoy nos encontramos con la profe Romina Cordero, que es la coordinadora de la carrera de licenciatura en sociología, y la profe Vanessa Barrionuevo, también que es docente de esta carrera. Hola, Vane, Romy, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. La verdad que es una alegría, como vos estabas diciendo, poder encontrarnos, aunque sea por este medio, ya que el tiempo pandémico no nos permite de otra manera. Pero bueno, estamos aquí con la intención de dar a conocer un poco de qué se trata la carrera de sociología y que si hay preguntas, si hay consultas en relación a nuestra propuesta de formación, también despejar las dudas que podamos despejar por este espacio. Perfecto, les recordamos a que quienes quieran hacer alguna consulta o alguna pregunta, están abiertos los comentarios en la transmisión de YouTube de UNCTV, así que profes, cuando quieran, las escuchamos. Bien, bien, bueno. Bueno, contarles un poco que la carrera de sociología, como decía aquí el licenciado Omar Layuz, es una carrera que tiene ya un recorrido importante en la formación de sociólogos y sociólogas en la provincia de Santiago del Estero. Tenemos más de 34 años de vida institucional dentro de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y esto hace que hayamos visto, no en mi caso, por supuesto, pero que la carrera haya visto ya pasar varias generaciones de sociólogos y sociólogas formándose en la provincia. Es una carrera de grado universitario, por lo tanto tiene 5 años de duración, con un título de pregrado universitario que se denomina técnico superior en ciencias sociales, técnico universitario en ciencias sociales. Para poder acceder a ese título de pregrado universitario, tienen que cursar los primeros 3 años de la carrera, que es un cursado de 17 materias más un seminario taller de investigación que ha aprobado, estos espacios curriculares. Ustedes van a poder acceder entonces a ese título de pregrado. Ese título de pregrado los va a habilitar para trabajar colaborando en investigaciones en distintos niveles, ya sea a nivel universitario, en el nivel terciario, intervenir, por ejemplo, en diferentes instituciones que tengan que ver con la administración pública, con el sector privado, realizando apoyo técnico, porque la formación que les va a brindar la tecnicatura tiene que ver con saber leer datos, por ejemplo, generados por otras instituciones que nosotros solemos llamar datos estadísticos, trabajar con técnicas de diagnóstico grupal. Entonces, van a tener la posibilidad, además, de insertarse ahora después, por supuesto, Vanessa nos va a contar un poco más sobre ese asunto, pero insertarse, por ejemplo, en el nivel medio para desarrollar docencia. Y luego tienen la formación que corresponde al cuarto y quinto año de carrera, que sería el ciclo de especialización y el ciclo profesional, en donde ustedes van a continuar su formación hacia la investigación. La carrera está orientada fuertemente a brindar una formación como investigadores, investigadoras sociales, y esto les va a permitir entonces, una vez que ustedes lleguen al quinto año de la carrera, optar por una orientación que puede ser la orientación en educación, la orientación rural o la orientación urbana. Generalmente son como tres grandes áreas de formación que tiene la carrera y a partir de ahí, de los distintos espacios curriculares que van a tener la posibilidad de cursar, irán definiendo
Si bien es cierto, nuestros estudiantes los suelen hacer ya a partir del tercer año, pero es en el quinto año en donde irán definiendo junto a los docentes tutores o a los docentes con los que se puedan haber vinculado en el trayecto de la formación a través de la práctica de la investigación, irán definiendo cuáles son entonces los temas o el tema que les va a interesar trabajar para el desarrollo de la tesina de grado, ¿no? Es una carrera que, más allá de que tiene diferentes espacios en los que ustedes van a tener formación de tipo general en términos culturales, como les decía, los va y las va a preparar para el desarrollo de la investigación social, ¿no? Entonces, en este sentido, la sociología, además de aportar, ¿no?, una mirada crítica sobre el mundo social y sobre las distintas problemáticas que atraviesan a nuestras sociedades, a las comunidades, a determinados grupos poblacionales, también pretende, ¿no?, que sus estudiantes en el trayecto formativo vayan adquiriendo esto que nosotros llamamos autonomía intelectual, distintas habilidades que les van a servir, por ejemplo, para el desarrollo de la investigación, para plantear, ¿no?, de manera problemática, desarrollar, ¿no?, una mirada en relación a diferentes problemas que se puedan ir presentando en lo social y que afectan, como decíamos nosotros, a nuestra población. Entonces, desde ese lugar, el licenciado y la licenciada en sociología va a tener estas competencias, va a tener un entrenamiento que también le va a permitir articular, como decíamos, con diferentes niveles dentro de la órbita social y la tesina de grado va a estar orientada a que ustedes puedan poner en práctica esa formación que fueron recibiendo mientras cursaban la carrera, ¿no? Entonces tenemos esta carrera que, como dijimos, tiene un título de pregrado universitario y un título de grado que lo van a obtener luego de cumplimentar la última obligación curricular, que sería la aprobación de una tesina que se presenta de manera escrita y se defiende de forma oral. Bien, Vane. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. La verdad es que también es un desafío también contar un poco acerca de nuestra carrera. Y a mí me toca un poco hablar acerca de estas inserciones laborales, ¿no?, que tiene el sociólogo y la socióloga una vez que egresa. Las opciones son bastantes en realidad. Tenemos una formación que es puramente científica, digamos, la sociología es una disciplina científica, forma parte de las ciencias sociales, entonces decimos, bueno, ¿de qué podemos trabajar una vez que egresamos, no? En realidad tenemos varias opciones para poder pensar nuestro mercado laboral santiagueño, incluso regional. Y bueno, la primera, y tal vez la más fuerte, por la formación profesional es la académica. Que bien, no, si bien no todos optan por continuar una carrera académica, es decir, convertirse en investigadores, en investigadoras dentro del campo de las ciencias sociales, es una opción que ha sido bastante elegida, sobre todo durante estos últimos 10 años, tal vez, pensando en la inyección que ha habido del Estado en dinero, digamos, para poder formar científicos y científicas en la Argentina, ¿no? A través de, por ejemplo, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica, Tecnológica, y sobre todo CONICET, ¿no? El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Estas dos instituciones, y sobre todo CONICET, ha tenido un enorme protagonismo sobre todo para poder formar científicos y poder formar masas críticas en las provincias. Y bueno, sociología ha tenido, por suerte, una gran cantidad de egresados que han podido optar por estas becas que ofrecen sobre todo la formación para continuar estudios de posgrado y hacer investigación. Esto le permite a aquellos egresados
y egresadas poder construir una carrera académica, poder elegir la investigación científica como aquel, en estos términos de, bueno, pensar que investigar es trabajar, por supuesto, elegir la carrera académica como una opción, un proyecto de vida, ¿no? Esto considero que ha sido importante, que es algo de destacar. Nuestra carrera ha tenido muchos sociólogos y sociólogas que hasta ahora han obtenido becas, que han tenido la formación necesaria para que pudieran acceder a ellas, y que inclusive también, bueno, junto con los institutos de investigación que hay dentro de la facultad, han podido también encontrar a aquellos directores y directoras que acompañen estos espacios de formación, ¿no? También, junto con ello, también lo que es la inserción dentro de la universidad como la docencia, pero esto me lleva un poco a pensar, bueno, en el sociólogo, la socióloga como docente, es el segundo espacio, el principal espacio en realidad de inserción laboral dentro de las opciones que tenemos, ¿no? Hay muchos sociólogos y sociólogas que están dentro del nivel medio, sería lo que es la escuela secundaria y lo que es el nivel superior dentro de la formación en los profesorados, sobre todo en algunas tecnicaturas, en donde la sociología es un espacio de formación más, tanto dentro de la escuela secundaria como de la formación docente, cada una con sus propósitos. Una tiene que ver con una formación, sobre todo en secundaria, una formación más integral que les dé herramientas para comprender lo social, y sobre todo dentro de la formación docente lo que se espera justamente es tener aquellas herramientas necesarias para comprender que la educación es un fenómeno social y que, bueno, justamente tenemos que entender cuál es la relación que hay entre el Estado y la educación, la relación que tiene la educación con las familias, la escuela especialmente, problematizar la escuela como una institución socializadora. Entonces hay otros propósitos por detrás de la sociología dentro de la formación docente, y en donde el sociólogo y la socióloga ejerce la docencia, ¿no? Y además hay un montón de otras materias que por nuestra formación integral, dentro de la formación de sociólogo tenemos una formación que es troncal, que tiene que ver con las áreas teóricas y las áreas metodológicas, ¿no? Que son las que justamente le dan el perfil del sociólogo, pero a la vez tenemos historia, tenemos economía y una serie de asignaturas que hacen esa formación bastante integral y bastante completa dentro del área de las ciencias sociales del sociólogo y la socióloga, que justamente le permite insertarse en otros espacios, ¿no? Tenemos, por supuesto, otros ámbitos de inserción laboral por nuestra formación estadística, en estadísticas y en métodos de investigación, por supuesto, el Estado puntualmente, ¿no? El Estado es un área en la que el sociólogo y la socióloga se ha insertado bastante para ocupar distintos lugares, no solo para la elaboración de proyectos, llevar adelante investigaciones dentro de esos espacios, sino también para poder producir datos estadísticos, por ejemplo, analizarlos y demás. Luego también con un trabajo similar dentro de las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Hay una serie de organizaciones dentro de la provincia y fuera de la provincia inclusive, que siempre piden sociólogos y participan y se insertan nuestros sociólogos para poder dar cuenta de, bueno, justamente de poder producir información que les sirva para poder llevar adelante distintos proyectos que ya son más de intervención dentro de esas organizaciones. Tenemos como ese amplio espectro, digamos, que está entre la docencia, entre la función pública, dentro del Estado, que tiene como muchos matices, ¿no? Desde la producción de datos hasta la elaboración de proyectos y demás. Tenemos lo que es la inserción en organizaciones no gubernamentales y, por supuesto, bueno, justamente al ser una disciplina científica tenemos como opción también continuar una carrera académica siempre y cuando, bueno, por supuesto, acá hay también cuestiones de vocación y demás, pero tienen las herramientas necesarias para seguir adelante y ser futuros investigadores e investigadoras dentro de las ciencias sociales, ¿no? Haciendo investigación de corte sociológico.
Bien, gracias, Vane. Nos van llegando las primeras consultas que tienen que ver ya con la cuestión de la cotidianidad, de la carrera. Nos preguntan, por ejemplo, respecto a la cuestión de los horarios de la carrera, cómo es el desarrollo del cursado, qué les podemos comentar a los estudiantes y las estudiantes. Bueno, les vamos a comentar entonces que la carrera se cursa en el primer año, que sería lo que les va a interesar si son futuros ingresantes 2022. Se cursa de lunes a jueves en el horario de la siesta noche, ¿sí? De todos modos, todavía no podemos prever bien cómo va a ser la dinámica del año que viene, porque precisamente ahora estamos funcionando por la virtualidad y no cursamos todos los días todas las materias, pero si estuviéramos en la presencialidad, que sería lo que tendrían que estar proyectando en el caso de que esto ocurriera, van a cursar de lunes a jueves a partir de las 3 de la tarde y hasta las 9 de la noche. No todos los días, por supuesto, tenemos esa cursada intensiva, pero la franja horaria que nosotros manejamos es esa. Tienen en el primer año de carrera 6 materias, dos que son de carácter cuatrimestral, que van a durar, las van a cursar durante el primer cuatrimestre, y las otras 4 que son de carácter anual, que también las van a iniciar en el primer cuatrimestre, pero las van a finalizar en la segunda parte del año. Esto es la dinámica de cursado que tenemos. Se van a encontrar ahí con materias de corte histórico, una materia que se llama Introducción a la Sociología, en donde se van a introducir a los conceptos básicos de la sociología y de las ciencias sociales, otra materia que se llama Problemas Sociales de Nuestro Tiempo, en donde van a tener una presentación de corte histórico para pensar cuáles son las problemáticas que a partir del siglo XIX, que es donde nosotros ubicamos el nacimiento de la sociología, fueron afectando, ¿no? A diferentes sociedades, y son producto, ¿no?, de dinámicas de largo espectro, pero también de gran alcance en términos geográficos y en impacto en la vida de la población. Y después van a tener materias históricas y otras materias vinculadas, por ejemplo, al funcionamiento de las instituciones, sobre todo jurídicas dentro de nuestro país, que estudios de la Constitución Nacional. Y como decíamos, materias históricas que les van a dar las bases para después, por supuesto, ya a partir del segundo año, adentrarse a pleno al estudio de lo que es la constitución y el desarrollo de la sociología como ciencia de la sociedad, pero también como una ciencia que aporta para un pensamiento teórico de lo social, ¿no? Y otra de las consultas que les acerco a las dos, me pueden responder a las dos también. Respecto a la cuestión del sociólogo, la socióloga y la investigación, digamos, ¿qué es ser un sociólogo investigador? Por ejemplo, dedicarse a la investigación en el ámbito de la sociología. Vane, ¿quieres empezar vos? Bueno, qué pregunta, qué pregunta realmente. Puedo contarlo desde mi propia experiencia, más que nada, ¿no? Yo creo y lo voy a contar a modo de experiencia porque en realidad cuando cursaba el segundo año de la carrera, en donde empezamos a ver las teorías y las metodologías dentro de la formación, bueno, ya uno entendía un poco, mucho mejor tal vez que en el primer año, a qué se dedicaba el sociólogo, ¿no? Y justo teníamos docentes en ese momento que hacían investigación y que en algún punto decían, bueno, no, nosotros tenemos una carrera científica, nos formamos para ser académicos, y había todo un discurso relacionado con eso. Y en definitiva, nos estamos formando dentro de una disciplina científica y ya. Nuestra formación va hacia justamente la formación de un hábitus de investigador, ¿no? De disposiciones, de tener habilidades, de tener determinadas formas de mirar y comprender el mundo que van a ser muy diferentes de las que podría tener un psicólogo, de las que podría tener un antropólogo, ¿no? Y puntualmente son en esas materias en donde uno comprende
cómo se hace la sociología y para qué sirve, justamente, ¿no? El cómo hacer en las metodológicas, el para qué sirve tiene un fundamento que es puramente político, porque muchas de nuestras, sobre todo cuando vemos en las teorías, siempre por detrás de una teoría sociológica hay una teoría del cambio social, entonces hay una concepción por detrás y una visión esperanzadora acerca de cuál es el papel que va a tener la sociología dentro de nuestra sociedad y para poder transformar esa sociedad, para poder no solo comprenderla, sino para poder transformarla en esta praxis que por ahí que hablaba Marx. Ser investigador dentro de la sociología es en algún punto poder mirar, poder sentir y poder comprender y explicar ese mundo social desde puramente la mirada de la sociología, que bueno, va a ser, como les decía, muy distinta de lo que es la mirada fuera de otras disciplinas, ¿no? Tiene su forma muy particular y muy, no sé cómo decirle, muy integral acerca de cómo percibir los fenómenos que ocurren en la vida cotidiana, ¿no? Nosotros construimos problemas, no es que los problemas están ahí porque sí, digamos, si bien hay problemas sociales, y los problemas sociales nos rodean y forman parte de nuestras preocupaciones, por supuesto, todos los objetos y todos los problemas que construyen la sociología son puramente eso, construcciones, ¿no? Construcciones que hacemos a partir del entendimiento de que no podemos entender toda la realidad en su totalidad, es algo muy difícil, pero sí nos permite por lo menos poder decir algo sobre esto que nos ocurre, sobre esto que tiene su historia, por supuesto, ninguno de los problemas y de los fenómenos que transitamos dentro de lo social son fenómenos ahistóricos, ¿no? Se fueron generando a lo largo del tiempo, tienen hoy esta forma, estas dimensiones, impactan sobre estas poblaciones de una manera, de otra, y nuestra tarea es como tratar de velar, ¿no? De quitar esos velos que nos permitan comprender cuáles son esos mecanismos, cuáles son esos clivajes y todo lo que está por detrás de estos problemas, de estos fenómenos, para poder decir algo y, por supuesto, que eso que digamos pueda producir finalmente algún tipo de transformación sobre lo social, sobre esa realidad social que estamos abordando. Eso lo costó comprenderlo, digamos, es algo que se va construyendo a lo largo del tiempo y la opción de ser investigadora dentro del campo de la sociología estuvo dado sobre todo por las condiciones de posibilidad reales que había de poder hacer investigación, pero también, digo, pensar en toda esta política de becas y demás que ha tenido CONICET, pero también desde el convencimiento de que esa era la tarea del sociólogo, ¿no? A producir, hacer investigación, producir conocimiento científico, y por supuesto también por la oportunidad que siempre hay de participar en equipos de investigación en la universidad, ¿no? Tenemos dentro de nuestra facultad un montón de equipos de investigación en los distintos institutos, y bueno, con temas muy diversos entre sí, temas que incluso podemos poner en diálogo, y que la verdad son espacios de formación también muy importantes, que no solamente tenemos la carrera y lo que debemos estudiar, ¿no? También participar en proyectos de investigación en distintos equipos no, nos ayuda también a poder completar esa parte de la formación y que es puramente desde la práctica, ¿no? Uno ahí en algún punto trata de practicar el oficio, ¿no? Junto con otros sociólogos y otras sociólogas y otros colegas de otras disciplinas con los que participan estos equipos. Sí, creo que esto que decía Vanessa es fundamental, ¿no? La adquisición del oficio, que es lo que uno va a ir entrenando, va a ir conociendo, a lo que se va a ir aproximando cada vez más en el transcurso de su formación, fundamentalmente es una forma de ser y estar en el mundo, ¿no? Creo que la sociología, una vez que te atrapa, más allá de que uno pueda entrar, quizás, qué es lo que nos ha sucedido en parte a todos, ¿no? Y nosotros que tenemos contacto con otras carreras, de las 17 carreras que se dictan en universidades públicas en el país,
y tenemos la posibilidad de hablar con colegas, con otros directores, directoras de carrera y, por supuesto, de los estudiantes que están en el proceso de formación. Muchos de nosotros hemos llegado a la sociología quizás hasta por un acto de indignación con alguna parte de la realidad que nos toca vivir o que nos ha tocado conocer en algún momento, pero sin duda la formación hacia la investigación es una formación que te permite estar plenamente ocupado en querer pensar lo social de una manera diferente, ¿no? Esta idea de correr el velo, es decir, de echar luz en aquellas estructuras que constituyen, por ejemplo, que sostienen condiciones de desigualdad dentro de la población o que perpetúan, ¿no?, esas relaciones de desigualdad, pensar nuestra vida cotidiana a partir de cuáles son esas prácticas, ¿no?, que hacen posible las interrelaciones sociales, que nosotros nos vinculemos hacia el interior de un grupo como la familia o de una institución como la familia, según como la querramos abordar, es sin duda un aporte que la sociología va a hacer, ¿no? Pensar lo social como un conjunto de relaciones sociales, ¿sí? No como algo dado, sino como algo que nosotros vamos constituyendo a lo largo de la historia y pensar entonces cómo esas instituciones que forman parte de nuestra sociedad y que damos por hecho, ¿no?, que pareciera que como estaban allí al momento en que nosotros nacimos, la educación, la religión, la política, ¿no?, son instituciones que parecen sacralizadas, inamovibles, y sin embargo la sociología te ayuda a comprender que estas instituciones fueron variando a lo largo de la historia y que tienen que ver con que necesitan dar respuestas cada vez más específicas, ¿no?, a demandas complejas. Profe, para ir completando los minutitos que nos quedan e ir cerrando, nos consultan cómo es el curso de ingreso cuando alguien quiere ingresar a la carrera de sociología. Bueno, el curso de ingreso está vinculado a lo que es la propuesta de nuestra Facultad de Humanidades. En realidad es un curso que tiene más que nada una orientación vinculada a la ambientación, a la vida universitaria, ¿sí?, porque nosotros no tenemos un curso de ingreso eliminatorio. Entonces lo que se van a encontrar en el curso de ingreso es información vinculada a cuál va a ser el rol que ustedes van a tener como estudiantes universitarios en términos de derechos, deberes y obligaciones, y van a tener contacto seguramente con algún docente o alguna docente que forma parte de nuestra planta docente, del plantel docente, perdón, de formación de la carrera, que les va a brindar la primera información destinada a que, bueno, tengan un pantallazo general con respecto a qué es lo que ustedes van a empezar a recibir como formación a partir de ese primer año de carrera. Pero no es un curso eliminatorio, ¿no? Esto es importante tenerlo presente, es un curso más bien breve, que no quita que después, bueno, en el primer año se van a producir las nivelaciones que son necesarias y, por supuesto, ahí ya nos vamos a poner a pleno a conocer qué significa esto de pensar sociológicamente nuestra sociedad, ¿no? Perfecto. Bueno, en los últimos minutitos que nos quedan, agradecerles la presencia, la participación, la información respecto a, como decíamos hace un ratito, una de las carreras más tradicionales de nuestra facultad y de la universidad. Recuerden que pueden consultar mayor información en el sitio de la Facultad de Humanidades sobre carreras, que es carreras.fhu.unce.edu.ar. También pueden chequear la página de Facebook de la facultad y también la cuenta de Instagram. Y también, profe, invitarles a que nos den información sobre dónde comunicarse con la coordinación y dónde comunicarse con la carrera. Bueno, nos pueden escribir, tenemos un mail institucional que está también en la página de la facultad, que es cordsociologiafhu@yahoo.com.ar. Se pueden contactar con nosotros por ese lugar. Y después tenemos una página de Facebook con la que nosotros solemos conectarnos habitualmente, que es, ahora les digo, esperen un segundo porque yo soy un poco, es facebook.com/sociologiaunce. Ahí nos van a encontrar
También nos pueden mandar mensajitos, pero preferimos que por una cuestión de orden, a veces se nos pasa en la cantidad de mensajes que recibimos, inmediatamente con 1 o 2 días de diferencia de la consulta les estamos contestando por el mail institucional, ¿no? Que ahí tenemos la posibilidad de mandarles como más información y hacer más fluida la comunicación en términos de lo que les podemos acercar por las consultas que nos realizan. Bueno, muchas gracias entonces. Les invitamos a, gracias Romy, gracias Vane, Romina Cordero, coordinadora de la carrera de Sociología, Vanessa Barrio Nuevo, docente de la carrera. Les invitamos a que sigan conectados y conectadas a las actividades de Un Se Abre Sus Puertas. Nosotros desde la Facultad de Humanidades nos vamos a estar encontrando nuevamente mañana con más actividades de nuestras propuestas académicas y nos vemos en cualquier otro momento. Bueno, buenísimo.